Estamos ya en el último bloque de Ángulos, platicando acerca de este libro que se llama Los Jotos, en el cual se hace una recuperación a través de la revisión de la prensa y de otros documentos como los bandos de los gobiernos de entonces, del papel o de la presencia, al menos de los homosexuales en México. Y Jaime, llegamos a la revolución en donde también hubo una presencia importante de homosexuales. Sí, indiscutiblemente. Hay una foto que yo les recomiendo mucho que vean, es la más importante de la revolución, considero yo, cuando está Emiliano Zapata y Pancho Villa sentados en la silla de Porfirio Díaz, y arriba, hasta arriba, a la mano derecha de Pancho Villa, está un revolucionario joven, muy afeminado, con su sombrerito muy mono ahí. Y bueno, desde ahí ya ahí se ven en las fotografías o chavos agarrados de la mano que van en los mítines y todas estas cosas. Pero lo más importante es que después de la revolución con este Álvaro Obregón, entran muchos afeminados que habían estado trabajando en la revolución, que se habían, igual que en la independencia, igual que en la reforma, que se habían desgarrado las vestiduras y dado la vida por el país y por la causa, exactamente, y los pusieron en cargos públicos. Es el caso de Genaro Estrada y de muchos otros más. Genaro Estrada, el de la doctrina Estrada, que es el padre de esta especie de credo, filosofía, ¿no? Filosofía de credo internacional. De la relación internacional de México, internacionales de México que con el mundo. No intervención, ¿no? Él es el padre de esa ley, Genaro Estrada, que fue secretario de Relaciones Exteriores. Y bueno, hay una cosa que se sigue repitiendo, que, por ejemplo, si en Sinaloa el papá es muy rico, es político y tiene un hijo muy afeminado, lo manda a Guadalajara a estudiar, ¿no? Y por eso aquí está, bueno, que si voláramos todos estuviera nublado todo el día. Entonces, ese es el caso de los políticos. Los políticos de alto rango, pues si tenían un hijo afeminado, al igual que en este momento, pues lo mandaban a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que los mandaran fuera del país. Pero eso desde Lucas Alamán, ¿eh? Lucas Alamán fue con Maximiliano, fue el encargado de Relaciones Exteriores, y a Lucas Alamán se le juzga y se le critica mucho porque había muchos que eran afeminados y los mandaba al exterior y decían, ¿cómo en Francia va a estar este fulano que es tan afeminado? Y ahí viene también el libro. Pero la revolución es así, al grado que en 1935 se crea la Comisión de la Salud en el Congreso de la Unión, mucha gente no lo sabe esto, era para purgar aquellos cargos públicos, aquellos servidores públicos que estaban trabajando después de la revolución y que habían estado en contra de la revolución. Y ya hecha la Comisión de la Salud, dicen los diputados, pues vamos de una vez quitándonos a todos los afeminados que están ahí metidos. Y es el caso de Genaro Estrada, de Javier Villaurrutia, de Salvador Novo, que tuvieron la necesidad de renunciar a sus cargos públicos porque era mucha la presión que ejercieron sobre Lázaro Cárdenas. Vienen ahí referidos algunas referencias periodísticas de los escritores que le juraban lealtad a Lázaro Cárdenas y que decían, los escritores revolucionarios estamos con usted en la socialización del país, en este proyecto de socialista, pero queremos que quite a todos los afeminados que están. Y es que el caso de ellos dos. Sí, estamos viendo la imagen de Javier Villaurrutia. Javier Villaurrutia. ¿Y Salvador Novo? Y Salvador Novo, que es es de los más influyentes de la posrevolución mexicana, el gay más influyente. Digo, en esa época estaban otros gays de Jalisco que tienen sus calles aquí en Guadalajara, como Roberto Montenegro, como es Enrique González Martínez y como muchos otros, ¿no? Que ¿pero también, eran gays o era que se consideraban gays, afeminados porque escribían poesía? No, eran gays. Eran gays según libros que tiene Salvador Novo, que los saca todos del closet. Pues ya a la salida de su vida hace sacadera de gente del closet, Salvador Novo. ¿Entre ellos Paz? Entre ellos Octavio Paz, que dice, yo esto lo hablé una vez con Carlos Monsiváis, me decía, mira, hay una escena que recomiendan después de ese pleito por revolucionario, Salvador Novo, Javier Villaurrutia, Octavio Paz, en la película de Águila o Sol. Entonces, ahí viene una escena en cómo está el comportamiento de los, en dónde se ubican a los gays y cuál es el comportamiento de los heterosexuales ya borrachos. Entonces está, como ves en esta foto, que está Medel y Cantinflas besándose casi, y en ese momento pasa un gay, sí, en la cantina, y casi se besan, como unas 10 o 15 veces, casi se besan a punto pedo, como se dice por ahí, vulgarmente, y pues ahí están en ese toqueteo
de heterosexuales, ¿no? Que ya borrachos, pues ya no saben ni qué pasa. Y hay una escena que pasa a un afeminado que se les acerca ahí en la cantina y dice, no, con afeminados no, con afeminados no nos metemos. Pero está muy, muy padre esa escena, que esa la, te digo que la recomendaron ellos tres. En Águila o Sol. En Águila o Sol. ¿Y ellos, pero la recomiendan o la piden que se incluya? Piden que se incluya. Piden que se incluya para que digan que no nomás eran los gays afeminados los que eran visibles, sino que en las cantinas te podías encontrar a muchísimos gays, ¿no? Y digo, también en las cantinas donde había muchísima gente afeminada y que, bueno, que era un problema social y que les comenzaron a exigir aquellas cartillas de la tarjeta de salud que obligaban. Yo me acuerdo cuando estaba chiquito que por la plaza, ahí por la Secretaría de Salud que está en el Parque Morelos, estaban todas las sexoservidoras formadas y iban a que les hicieran exámenes y les sellaran su boleta. Entonces, en esos años, 1937, 1940, ya existía y muchas de estas boletas le ponían que se trabajaba de afanador en alguna cantina y a los hombres les ponían nombre de mujer, porque no podía ver la Secretaría de Salud pues hombres trabajando de afanadoras en las cantinas, entonces le ponían, pues venía hasta bigotona la persona y le decían pues Adelita Hernández o cosas así, ¿no? Que digo, ahí está presente todo esto. Ahora, también una época en la que hubo mucha documentación, sobre todo por la parte de lo policíaco, son ya en los 70s y los 70s. En los años 40. Ligado a la política, en los 40. En los años 40 es cuando en los informes de gobierno de aquí, de la ciudad de Guadalajara, podemos ver que los presidentes municipales informaban cuántos borrachos habían detenido en el año, así en acto público, con periodistas y todo, el presidente municipal, y en el mes de, en este año se detuvieron a 48 marihuanos, 44 violadores, tanto y tanto, y 60 afeminados que fueron mandados en cuerda a las Islas Marías. O sea, por ser afeminados, sin violar reglamento ni nada, ni código, ni ley, te detenían en la calle y te llevaban preso, si remitías varias veces. Entonces te llevaban a las Islas Marías, allá te podrías, allá te quedabas, no, pues no cometías delito ni nadie sabía que estabas allá adentro. Y entonces ahí te quedabas. Fue cuando se comenzó a visibilizar el asunto de los gays. Y bueno, los años 70 fueron más visibles después de la posrevolución. Hay un libro muy importante al respecto que lo hace José Joaquín Blanco, un ensayo que tiene muy importante, que dice, conoce la mirada de un puto, y nos habla de cómo la posrevolución permitió mala promiscuidad, porque el hombre acostumbrado a trabajar casi 12 o 13 horas, pues ya después trabajaba solamente 8 horas y tenía mucho tiempo libre, y entonces se la dedicaba a estar en los cines o en los balnearios o en estos lugares donde había mucho, se estaba muy proclive a la promiscuidad y comenzaron a ser más visibles. Entonces esto dio pie a que comenzaran a salir las revistas amarillistas en los años 50 y que comenzaran con mucho éxito, como fue la revista Alarma. Y bueno, ahí podemos ver escenas, ¿no? De asco de Lilos, asquerosidad de mujercitos. Como esta que descubrieron una vez que tuvo un accidente que en realidad era hombre. Exactamente. Que estaba vestido de mujer. O este otro que está arriba que dice asesino de homosexuales. Estrangulador de homosexuales. Estrangulador. O asco de Lilos, exigen casarse entre ellos, pues qué barbaridad, cómo se atreven a estar pidiendo eso. O la otra que viene, está él, que era ella, era él, y está la asquerosa madrina, que era otro él, y así, ¿no? Que iban a casarse, intentar casarse, y mira ahora ya viste el sábado. Sí, las cosas cambiaron. Boda gay. Ahora, hay un registro aquí en el 82, porque luego también se nos olvida que en la política claro, ha habido presencia importante de los homosexuales. En el 82 hay una barda que está pintada de candidatos del partido que es Revolucionario PRT, de los trabajadores. El PRD, donde yo estuve también ahí en ese partido. Y es el cambio a partir de la participación política de los gays y las lesbianas, cuando se comienza a visibilizar y a poner a una altura de discusión diferente, cuando se comenzaron a ser visibles a partir de la participación política. Y PRT, 1982, Pedro Preciado y Guadalupe López, que fueron los primeros candidatos en 1982 en este país. Y claro, en aquel tiempo se veía como una cosa más que censurable el
postular homosexuales. Claro, no, eso era un escándalo total, ¿no? Era un escándalo total. Bueno, pues parte de lo que ustedes pueden encontrar en este libro, que es una cronología que Jaime me hizo el favor de invitarme a prologar y que yo digo que es en el prólogo un joto muy necesario, porque efectivamente muchas de las referencias históricas que tenemos, un poco para documentar que pues un poco la conducta homosexual ha estado presente en muchas épocas, pues siempre hacemos referencia a lo que pasaba fuera del país, a grandes íconos a nivel internacional, pero muy poco se había documentado lo que hay, ya no digamos en México, sino incluso en Jalisco. Claro. Entonces, bueno, por eso muy recomendable esta lectura de Los Jotos, una cronología de la presencia del homosexual en México, pues prácticamente los últimos 500 años, ¿no? Así es, y el diccionario que está buenísimo. El diccionario es lo mejor. Ahora, Jaime, ¿dónde se puede encontrar? Porque bueno, también no es que tenga mucha distribución. En www.losjotos.com, ahí pueden contactarnos y con gusto en la página de Códice, www.códice.org. O en tu Twitter, que estoy apareciendo. O en tu Twitter, exactamente, @JaimeCobian, y con gusto ahí nos pueden contactar y se los haremos llegar con muchísimo gusto. Muy bien, pues a nombre de los Badeas, los Bálsamos, los Barbilindos, los Bardaches, los Blandinos, los Bombones, los Botes, los Bragueteros, los Bueyes, los Caballos, los Bojarrones, los Cagatintas, los Caimán, los Bugas, los Cariraidos, los Caritas, los Chacales, los Cuatatón, los 41, los Chichifos, los Cuadangos, los del otro bando, los Depravados, los Afeminados, los Filenos, los Finitos, los Wiwis y otros muchos más. Muchas gracias, Jaime, por estar con nosotros. A ustedes también. Gracias, Ricardo. Hasta la próxima. Quédense aquí en Canal 44 en Guadalajara y el 31.2 en Los Ángeles. Pásenlo muy bien.